ah, que porque llevo mi cabello actualmente como lo llevo. Primero, no es la crisis, ¿no? Todos pasamos por esto, porque cuando, desde que nacemos, en nuestra comunidad, en lo que refiere a ser negra, los negros venimos con trapos, con adornos en la cabeza, con trenza, con largos peinados, imitamos cantantes, nos descolorizamos el pelo, nos cambiamos el look, y siempre tenemos esto, no es el ser negro, te hace como esa parte de tener el pelo bueno, malo, divertido, porque tú tienes trenzas largas, trenzas cortas, de colores, imitas a fulana de tal, a la que estaba de moda, a la que se ganó el Golden o el Oscar. Ese es mi tiempo, porque en verdad tengo la edad en la cual ya he pasado por todas las cosas que tú, chica, en este momento estás pasando. En esa de la que vas a la universidad, la que vas al colegio, la del bullying, la de que te dicen pelo malo. A mí nunca me ha importado pelo malo. No conozco una persona con mi color que no le haya afectado el bullying. A todos nos afecta, pero hoy te digo realmente, el bullying te hace fuerte. El bullying, tómalo como esa parte que te critican todo el tiempo, esa parte que no le gusta a la gente, a los que dicen que no les gusta, es que realmente no pueden hacer lo que tú has hecho. Y yo he hecho lo que muchas personas que me bullearon porque era negra o porque tenía el pelo malo, lo que ellos no han podido hacer. Y siempre he ido para adelante, por negra o por pelo malo, pero me encanta mi pelo. Y hoy por hoy, el Señor me ha permitido, en esto que vivimos mundialmente, que esta pelo malo o esta negrita haya sido para muchas personas ese concepto de que no era el color, no era el pelo, es quién eres tú y de dónde eres tú.